esta manera fue como terminó la manifestación de los pescadores este martes. Mientras se realizaba el Consejo de Gobierno, varios manifestantes intentaron ingresar a la fuerza Casa Presidencial, incluso botando uno de los portones y lanzando piedras en el lugar. La molestia surgió luego de no ser atendidos por el mandatario. El gremio se encuentra preocupado por el problema de desempleo y se oponen a que sus productos sean grabados con el IVA. Somos del sector de San Bernardino y a nosotros nunca nos han ayudado. Siempre nos han tenido en el olvido. Y hemos sido de los que siempre han ayudado a los presidentes. Canal 7 no apoyamos. Ayudan a los grandes y a los pequeños no los ayudan. El pueblo de Punta Arenas está cansado de tanta burla que nos han hecho. Vea lo que está. Vea lo que está pasando. Veníamos pacíficamente, vea lo que arrancamos. Ya esta vara no va a seguir así. Ya esto no puede seguir así. El hecho ocurrió al ser las 2 de la tarde, donde también se detonó un cuarto de dinamita en el lugar. Y uno de los pescadores afirmó haber sido agredido por fuerza pública en medio del disturbio. Estoy en una manifestación pasivamente y uno de los oficiales brincó la barda y me dio con la macana en la cabeza, me rajó la cabeza. Hay un compañero ya me limpió y me hizo un vendaje, todavía un poco mareado por el golpe. Sí, bueno, lamentablemente al final de la manifestación hubo un grupo que intentó ingresar por la fuerza, intentó botar las vallas, había un cordón de oficiales y ellos pues se limitaron a mantener la posición y a garantizar que no se vulnerara o no se intentara ingresar por la fuerza. No se reportan detenidos de esta situación y pues ahora pues todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, pues sí es lamentable que se cierre una manifestación que en principio era pacífica con un altercado como este. El gremio no descarta una nueva manifestación para el próximo 25 de julio en Guanacaste.